Bienvenidos una vez más a mi canal Hazlo Por Ti. Mi nombre es Yelani, para los que no me conocen. Y en el día de hoy estoy comenzando mi video muy diferente a lo que normalmente lo hago. Va a ser un vlog. Son las... ¿Qué hora es? Vamos a buscar. ¿Dónde está mi teléfono? Oh, acá. Son las 10 y 11. Y no es que me acabo de levantar. No, me desperté desde las 6 de la mañana. Pero me puse a trabajar así porque hoy tengo a las 12 una cita para hacerme el pelo, pintarme estas canas. Miren cómo está este pelo. Ni me lo lavé porque quería dejarlo así y que me lo hicieran todo. Esta batería ya está agotada, no entiendo, porque acabo de poner la nueva. ¿Será que el cable está teniendo problemas? Pero bueno, antes de que se acabe la batería, quería decirles que hoy es miércoles, mitad de semana, y voy a estar haciéndome el pelo. Les estaba contando que me quedé así, pero bueno, con mi bata, que siempre tengo frío, calor, decidí trabajar antes de bañarme y prepararme para la cita. Es lo que voy a estar haciendo ahora. Voy a tomar un baño, voy a maquillarme, voy a caminar los perros y voy a comer algo antes de irme a la cita, aunque estoy fasting. A veces hago 18 horas, 16, 15, 12, 13, dependiendo. No es algo fijo. Si me entra hambre antes, pues lo hago. Me ha ayudado muchísimo con la energía. No sé la explicación científica, que cuando comemos más, nos cansamos más. Y si no me creen, vayan a un restaurante, coman como ustedes comen en los restaurantes y luego, ¿qué sienten? Nos sentimos muy llenos, nos sentimos cansados, queremos acostarnos, queremos descansar. Sin embargo, cuando tomo café y solo agua o alguna cosa, una proteína, pues sí te da energía, no tienes esa necesidad de acostarte y estar descansando. Pero bueno, lo voy a dejar para prepararme, pues ya la batería se está agotando. Quisiera llegar a alguna tienda para comprarme alguna ropa, un vestido para unos 15 que tenemos el sábado. Realmente no tengo nada como para unos 15. No tengo ni idea qué me voy a comprar y si encuentro algo. Y si no, pues buscaré algo ahí. Ese es el plan en el día de hoy. Quiero ir al gimnasio, quiero hacer spinning, quiero hacer pesas antes. Quedé con mi hermana de ir antes de la clase de spinning. Y la clase de spinning hoy comienza a las 6:30. Tengo que hacer varias cosas, pero sí, no quiero hacer las pesas luego del spinning, porque lo ideal es hacer peso antes del cardio o el cardio intenso, porque muchas personas hacen como 10 minutos para calentar antes de hacer las pesas. Discúlpenme si no he estado posteando, he tenido unos días super busy y estaba haciendo un curso por 4 días que me tuvo encerrada en mi cuarto todo el día, más de 12 horas, pero fue súper refrescante, emocionante, motivador. Todo lo bueno que podamos decir, ese curso fue para mí. Entonces, nos vemos en un ratico porque ahora sí ya la batería está. Que tengan un bonito miércoles y espero se queden conmigo hasta el final del día a ver si encontramos un vestido para los 15 de este sábado. Nos vemos. Ya estoy lista. Este es el outfit de hoy. Este pantalón es de Zara. Los zapatos no recuerdo si son de TJ Maxx o Marshall. No recuerdo. Y esta blusa, ni idea. No me acuerdo. Maybe del Goodwill. Pero esta es la combinación de hoy. Coméntame si les gusta este color y si les gusta esta combinación. Los zapatos tienen como plateado y dorado. Y la blusa tiene como un dorado. Es como un cremita, pero satín. Y creo que se ve súper bonito. El pantalón, hacía rato no me lo ponía porque me quedaba súper apretado. Y ahora me queda un poquito ancho, está cómodo. Creo que no me da tiempo de desayunar. Lo voy a prepararme un batido de proteína. Tengo que chequear si es a las 12 o 12:30. Porque son las 11:15. Es cerca, pero bueno. Entonces, listos para taparme las canas en el día de hoy. Nos vemos en un ratito. Les cuento que he pasado el susto de mi vida. Estoy en un temblor. Mi hija me llama que por la cámara había un hombre gritando que le abrieran la puerta, que la abrieran, que no salía del driveway.
Recuerden que yo tenía pensado ir a buscar el vestido, salir, ni les he mostrado el pelo ni nada. Estoy en temblores. Ya llegué aquí, estoy en el driveway y yo acabo de ver al hombre en el carro saliendo por el semáforo. No sé qué quería el hombre. Aquí tengo las cámaras. En las cámaras sale que desde las 2:01 estuvo más de 30 minutos. Dice la niña que cuando ella entró en el carro, que fue a buscar a Sadie a la escuela, el hombre le cayó atrás gritándole, que le decía que le abriera la puerta. Yo lo tengo aquí grabado en el ring. Tiene algo en el cuello, no sé qué es lo que es. No sé qué es lo que tiene en el cuello. Ah, son los espejuelos y... Y es como... Él tiene un budget. No sé qué es lo que es, pero sí me asusté. Me asusté mucho y ya llegué aquí. Ahora voy a ver, no vaya a ser que regrese. Para yo poder salir de acá. Y ver qué está pasando y qué pasó. Porque al final tenía unos planes y no sé si yo tenga ganas de salir a buscar nada ahora. Pero bueno, así está el pelo. Así quedó el pelo. Me gustó muchísimo, pero no me lo he podido ni disfrutar con el susto que tengo. Pero bueno, déjame bajarme a ver qué pasa. Estaba trabajando y me entró un hambre. Tengo mucho dolor de cabeza por el susto. Todo está bien, no sé si les expliqué. Buscamos por las cámaras, tratamos de ver si tenía alguna identificación. Resulta que el señor contactó con mi esposo y dijo lo que había pasado. Se estaba disculpando por el susto que le dio a mi hija, pero eran unos papeles importantes que yo tenía que firmar y que iba a regresar a que yo lo firmara, pero que se disculpa por el susto que le hizo pasar a mi hija. Entonces yo cogí mucho dolor de cabeza. Mis planes cambiaron, por eso yo siempre digo que tú puedes tener un plan y Dios tiene otro. Resulta que no pude irme a comprar el vestido para el sábado, pero bueno, será otro día. Ahora voy a tomarme una pastilla para el dolor de cabeza. Voy a comer costilla con yuca. Ese va a ser mi almuerzo, que son casi las 4 de la tarde, 3:35, y casi me tengo que ir para spinning y para hacer pesas en el día de hoy. Les voy a seguir vlogueando, nos vamos a hacer ejercicio, no tengo muchas ganas porque me duele mucho la cabeza, pero yo sé que ahora me tomo mis pastillas y sí me va a dar deseo de hacer ejercicio, yes. Y si no me da, pues yo me lo hago, yo me hago el deseo. Déjame buscar una pastilla. Vamos a tomarme esto. Mejor me tomo un ibuprofen o dos ibuprofen. Y eso es lo que voy a estar haciendo. Voy a comer, voy a seguir editando. Me tengo que cambiar porque ya tengo que irme para el gimnasio casi. Vamos a ver qué nos depara el resto del día. ¿Se acuerdan que les dije que cuando uno tiene un plan, pero a lo mejor Dios le cambia ese plan? Bueno, resulta que tenía pensado irme al gimnasio. Saqué a los perros y miren lo que comenzó. Una tormenta. Déjenme sacar mis maticas para que cojan agua. Vamos. ¡Ay! Me empapé. Esto quiere decir que el plan del gimnasio se canceló por hoy. Mi hermana ya me escribió y me dijo, hay una tormenta, es mejor que cancelemos, pero voy a estar aquí en el garaje. Déjenme sacar mis otras maticas que tengo por acá. Pelo freeze, no dura nada. Ahora les voy a hacer un haul de Shein, cosas que compré en Shein, no sé cómo se pronuncia en español, pero hace rato lo compré. Quería hacer un TikTok. Yo no suelo comprar en Shein, pero venden muchas cosas buenas a muy buen precio y decidí intentarlo. Mi hija sí ha comprado mucho en Shein, no sé, pero les muestro lo que compré de todo.
Esta lucecita la compré, no sé si fue TikTok, Está súper buena si te gusta grabar, o si te gusta tirarte selfies, o grabar con tu teléfono, o hacer TikTok. La recomiendo muchísimo. Está súper buena y súper barata. Bueno, por acá les voy a ir mostrando. No sé si ven bien porque está lejos, pero yo acerco la cámara después. Esto es un makeup bag. Bueno, puede ser para cuando uno viaje, echar los maquillajes o puede poner tus cremas y todo eso. Miren qué chula está. Me gusta la forma que tiene, me gusta mucho el color, pero más me gusta que cuando la abres, que es lo que más me gusta, es que te queda todo el maquillaje y ves todo lo que tiene, aunque tiene varios compartimientos. Por acá, por acá. Tiene un zipper en el medio, quiere decir que puedes poner varias cosas. Y cuando vas a un hotel, a veces yo cuando llevo otro tipo de bolso de maquillaje, como que tengo que sacarlo todo para verlo, pero esto está súper bueno. Mira, se abre y se ve todo. Me encantó, súper barato. Yo creo que yo por todo esto no pagué, no llegó ni a $40. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es esto? A lo mejor algunos lo conocen. Yo no sabía que era esto, pero lo compré para la secadora. Ustedes saben que la mayoría de la secadora tiene como un filtro y eso allá adentro. Yo le hago con el vacuum y todo, pero $1 y algo creo. Y pienso sacarle todo el churre a esa secadora. Que se le acumula, aunque yo lo limpio con el vacuum, no es lo mismo. Estos filtros los compré para la air fryer, que a pesar de que pongo el papel de aluminio para que se ensucie menos, vi esto y dije, súper bueno, lo vas poniendo y se ensucia menos, lo botas y ya. También súper barato. De ropa compré esto, que me encanta tener muchas blancas. Tengo muchísimas largas, cortas. Para la parte de arriba, cuando te pones trusa, y esta tiene corta adelante y larga atrás. Había color crema, negro y blanco. Yo escogí blanco porque me encanta. No me lo he probado así con una trusa por debajo. Hace rato tenía este paquete y no había hecho el haul en TikTok. Y dije, bueno, déjame aprovechar y hacerlo para mi canal. Estos aretes me fascinaron. Me encantaron. Miren qué hermosos. No sé si puedan verlo. Son bien largos, con piedritas, como perlitas. Color dorado, hay de otros colores. Pero miren eso, qué hermoso. Por $1 y algo. Kiara, Kiara. Ven acá, mamá. Besito, mamá. ¡No me rayes! Besito. Ay, Kiarita. Kiara, no. Están hermosos. Me compré esto y mi hijo decía, mamá, ¿qué es esto? Yo le pregunté, Kevin, ¿para qué tú piensas que es eso? Y es mi idea. Esto es para echarle agua y ponerlo en las maticas y que vaya bajándole el agua poco a poco, poco a poco. Y cuando no estás en casa, si hay que regarlas, pues ahí tienen su agüita. Compré tres para probarlos. ¿Tres o cuatro? No, tres. Una cosa que me encantó, que la vi en TikTok y me fascinó. Alguien lo enseñó a la hora de viajar y me pareció súper smart, porque miren qué cosa más hermosa. Viene con su espejito y las brochitas necesarias, porque uno no necesita tanto cuando va de viaje. Súper suavecitas, súper chiquiticas, súper hermosas. Trae 5 de ellas y están hermosas. Me fascinaron. Me encantó el color y el espejito se ve súper. Me encantó para viajar. Lo otro que compré fue una trusa. En mi vida no he comprado en Shein trusas. Mi hermana me ha regalado trusa de Shein, pero yo no había comprado. Y miren esta, qué color tan hermoso. Me fascinó el color. Vamos a ver si me queda bien. La veo un poco que enseña mucho por acá atrás. Pero vamos a ver cómo me queda para las próximas vacaciones que vamos a hacer en mayo. Y si no, pues la retorno y me compro otra. A mí usualmente me gusta una pieza. Por acá, estas bolitas para el laundry. Me gusta, tengo varias, pero los perros a cada rato me cogen las mías. Me gusta utilizarlas y echarle aceitico de olor.
y ponerlas en la secadora y la ropa coge un olor riquísimo y se seca mucho más rápido. Súper barato también. Esta gorrita me fascinó. Miren qué hermosa. Si no lo saben, me encantan mucho las gorras. Especialmente, casi siempre ando vestida de gimnasio desde por la mañana, de ir al gimnasio. Y me encantan las gorras. Miren esta, qué hermosa. Puedo apretarla un poquito más, pero me encantó. Y yo creo que no llegó ni a $5. Miren qué hermoso. El color, todo. ¿Te asustaste, mami? Kiara se asustó. ¿Qué pasó, mami? Sonó un trueno y Kiara se asustó. Ven, mamita, ven. Ven con mami. Ven acá, dale un abrazo a mami. Ven acá. Miren mi baby chiquitica. Miren mi baby chiquitica. A ver, mami. Ven con mamá. Tienes tus patas mojadas. ¿Qué pasó? Que le mojó el pelo a mi baby. Ella se asustó. Pero bueno, coméntenme si les gusta la gorrita, súper bonita. Había de varios colores, tienes miedo, mami. Ya, mami, ya, ya. Mami está aquí. Me encantó. Y eran dos cosas más. Unas felpitas que se ponen en la mano para cuando uno se va a hacer el skincare routine, lavarse la cara o algo así y no se le corra todo el agua. Y la otra era como un... como una cuchillita para abrir los paquetes de Amazon, de donde cajas, bien chiquitica, así hermosa, pero ya lo hemos utilizado esas dos cosas. Pero este es mi haul de Shein y ahora voy a ordenar, yo creo que voy a ordenar otra ropa porque para el viaje vamos a necesitar una ropa verde, un verde, todavía no sé ni cómo es el verde, un verde oscuro, pero no como el verde militar, sino otro tipo de verde ahí. Porque si no lo saben, bueno, algunos de ustedes seguidores saben que cada vez que viajamos en familia, en grupo, tratamos de tirar una foto familiar con un tipo de color de ropa. Ya hemos hecho blanco, rojo, mandarina, color azul marino con blanco. Hemos hecho negro, amarillo, en Jamaica fue amarillo, rosado en el crucero, el último color fue rosado. Entonces este decidieron que era un verde, no verde claro y no verde oscuro oscuro, entre el medio, no sé todavía. Vi en esta página que hay muchas opciones y como es para un solo día, yo sé que quizás la calidad no sea la mejor, pero hay veces que vamos a utilizarlo una sola vez para las fotos y ya, y para qué gastar tanto dinero. Pero bueno, este es mi haul, ya está escampando, la Florida es súper, súper lunática. Ya se fue la tormenta, se suponía que fuéramos a las 5 y cuarto y son 15 minutos antes de las 5 y realmente yo ahora no tengo ganas de ir al gimnasio con este tiempo así. Posiblemente me ponga a trabajar y luego haga algo como ayer que hice ejercicios aquí en el garaje porque tampoco fui al gimnasio ayer. El vlog lo voy a terminar aquí porque realmente ahora lo que voy a hacer es trabajar. Yo pensaba grabarles en la tienda buscando mi vestido para el sábado. Pero los planes cambiaron, tengo que editar este video porque hace 2 semanas que no bajo video para mi canal y mañana debe bajarse este video a la 1, debe. Vamos a ver si me da tiempo porque también estoy adelantando el de mañana del vlog channel de K-Family. Pero una vez más, gracias por su apoyo, coméntenme si les gustó este corte de pelo, si les gusta más este color o les gusta más claro, o les gusta rubio, largo, corto, rizo, lacio. Coméntenme cómo les gusta a ustedes y cuál creen que se ve mejor. Una vez más, gracias por haber llegado al final de este vlog y nos vemos en un próximo video o vlog. Chao.